un nuevo video. Muy buenas noches, muy buenas tardes, buenas madrugadas. Hoy comencé al revés. Primero buenos días, buenas tardes y buenas noches y buenas madrugadas. Así que hoy compartirles, hoy un video más, hoy un nuevo lugar, lo que es acá Jardín de China, lo que es cabal acá sobre, enfrente del Flor Blanca, como ya muchos saben del nuevo estadio que va a ser acá en nuestro país, que no sé cómo se va a llamar, que de hecho no estoy tan informado, pero ya van a ver las imágenes de hoy, algo que le vamos a dar un toque diferente de nuestro paladar a nuestro estomaguito, y para que ustedes se den cuenta que si muchas veces han pasado por acá y nunca han venido y les ha llamado la atención, hoy con Mauricio Lozano, acompáñenme. Hoy vamos a disfrutar algo diferente, lo que es comida china. Buenas noches. Bueno, miren, hemos venido a buena hora. Ahorita no hay nadie, así que nosotros podemos elegir cualquier mesa. ¿A dónde creen que nos podemos? Bueno, vénganse acá al fondo para que vean las imágenes. Bueno, ya estamos instalados ya acá en este lugar para nosotros, para nuestro canal, hoy primera vez, siempre dándole algo diferente. A veces muchos me dicen, ey, es que solo comidas, pero recuerda que siempre es un nuevo lugar diferente, comidas de diferentes tipos que se encuentra acá en nuestro país. Lo que me ha gustado son la carta, mira. No sabemos qué vamos a pedir todavía, pero aquí en breve, constante y sonante, les vamos a mostrar. Por acá está el sushi. ¿A ustedes les gusta el sushi? ¿A usted le gusta el sushi, papá? Sí, me gusta, pero no te gusta, no me estés mintiendo. ¿Te gusta o no te gusta? No. Ay, ya hice una mala cara de que no. Yo les voy a ser sincero, yo tengo como 6 años de no probar sushi. Miren, por $6.70. Surimi, pepino, aguacate, queso, crema y ajonjolí acompañado de salsa de soya. Bueno, así que yo voy a pedir un sushi celeste imperio. ¿Vos qué vas a pedir, padre? ¿Vos qué vas a pedir? Buenas. ¿Y esta bolsa, disculpe? Sería para que deposite su mascarilla mientras degusta los alimentos. Ah, ok. Mire qué interesante. A veces muchos que llegamos a un lugar, nos quitamos la mascarilla y la ponemos, vea, en la mesa. Y aquí, mire, le dan su bolsita para que usted la meta. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Rosario. Doña Rosario. Vaya, yo... Ya me voy a adelantar. ¿Cuál sushi pediste? Yo pedí el sushi imperio. Tengo que pedir esto para probar con los dos. Lo vamos a compartir, ¿va? Vos vas a pedir el tuna roll. El tuna roll. Vaya, ¿y cuál es la diferencia el del tuna roll y el otro, el primero? El California le va a base de cangrejo artificial, queso, crema y pepino. Y el de tuna roll le va a base de atún, también le lleva pepino y queso crema. Solamente que el de tuna solo tenemos en promoción al 2x1. Ok, así que de tomar, digamos, ¿qué hay de tomar? Aparte, aparte de las sodas, que ahorita estamos evitando las sodas, fíjense. Ok, le tenemos limonada, jamaica, naranjadas, horchatas y ahí tenemos el botón. Una rica horchatilla me va a dar, chica. Igual. ¿Dos horchatas, pa? Sí. Me acuerdo cuando iba a la escuela todas las tardes después de salir comprando una horchata, pa. Eso es riquísimo. Dos horchatas serían. Sería entonces un California Roll, un tuna roll de 2x1 y 2 horchatas. Así es. ¿Qué les ofrece algo más o sería solamente por el ahorita vamos a probar lo que es el sushi y vamos a ver si no nos llenamos, vamos a pedir más. Aunque el Mauricito siempre pide de más porque nunca se llena. Soy comelón, fíjense. Con arroz cantonés. ¿Se ya? El arroz cantonés. Arroz. Se puede combinar. Arroz cantonés. Sí. Ah, mi papá viene con hambre, ya veo. ¿Pedimos el arroz cantonés? Sí. Va. Vamos a pedir un arroz cantonés, entonces lo agregamos. Mire, por $6 le trae pollo, res y camarón. Sí. Y ahí a su elección, mire, por acá también está el shop Sway Mixto. Están los precios. Por acá está el, ¿cómo se llama ese? Chiro o Shuro, ¿cómo dice? Ah, no, Xiaomin. Puta, el gringo, ah, se le olvida. Es que la H y esta A, como que la R, lo leí. Por Dios. Bueno, entonces, ahorita solamente eso le vamos a pedir. ¿Puede ser?
¿ok? Así que mire, ahorita que tengo la cámara, pero la voy a poner por acá. Vamos a guardar entonces lo que es la mascarilla. Mire qué interesante este lugar. De todos los restaurantes que hemos ido, hasta ahorita, de los que he visitado con mi canal, papá, el único que han hecho este detalle, mira. Así que lo felicito. Algo nuevo. No está, los detalles a veces no están lejos. Solo son... Creatividad, fíjate, padre. Imagínate, algo sencillo, pero en los pequeños detalles es lo que vale todo. Va, la vamos a poner por acá. Vamos a ver. Combos familiares. Bueno, mire, por acá están los combos familiares. Viendo las imágenes, el lugar está bien accesible, bien cómodo. ¿Qué quieres? Con su aire acondicionado. Si no le vas a salir, vamos a meter los dedos por acá. Mire, por si usted no anda wifi, no anda datos, por ahí está su número de wifi. Mire, bien interesante. A veces muchos que preguntan que si hay wifi en un lugar, le vieron que está por acá, está el número. Anótalo por si no se recuerdan y cuando ya vengan. Ya van a saber cuál es el número. Fuera de broma, pero la mala siempre se fija en eso, fíjate. ¿No? ¿Ah? Exacto. A veces lo vemos muy lejos, pero muchas veces nos damos datos. Wi-Fi, pero Wi-Fi siempre es local, ¿verdad? Sí. Así que aquí con mi padre a compartir un rato. ¿Qué onda, padre? ¿Cómo estuvo toda la semana? Estuvimos dándole vuelta al volado este. Tuvimos una semana movida, ¿va? Movida, sí. ¿Ustedes qué pueden contar? Hoy en este video no simplemente solo mostrarles la comida china, sino que vamos a platicar un poco. Pero miren, ahorita ya viene lo mejorcito. Gracias. Rica horchata. Eso, ya vienen las entradas. No, las entradas todavía no. Bah. Pues sí, aparte de la comilona, vamos a hablar un poco de la vida, padre. De la vida cotidiana diaria. ¿Qué decís? Fíjate que sería bueno que, aprovechando ya este espacio, ustedes saben que cada idea que se me ocurre en el instante es de hacerla, papá. Y ahorita pues ya se me vino una idea, fíjate que es semanal. Aparte de los videos que subimos entre semana, voy a hacer un en vivo, fíjate, pero voy a estar posteando en el Facebook y en la fanpage qué temas podemos estar hablando, fíjate, y en la semana para pasar entretenidos. No solo, cuidado, no solo más a fondo de los lugares que les andamos mostrando, sino de que entre semana para pasar con ustedes platicando o las preguntas que ustedes quieran hacer, estar ahí platicando, pasar un rato de entretenimiento, pa. Para salir de la rutina, ¿no? Sería bueno. Sí, hombre. Mira, esta horchata está riquísima. Sí. Esto no es pagado, pero lo que me ha gustado que no trae mucho. ¿Cómo se le llama para eso? No está muy empalagoso, sí, dulce. No, es que. Tiene un toque de no, rico. Lo que pasa es que la horchata siempre tiende a.
que trae ese migajero, ¿cómo se llama él? Sí, una palabra. Ustedes comenten que ya se me olvidó a vos también, papá. Pero eso es lo que queremos tratar. Quiero que comenten, y si entre semana hacemos en vivos, vamos a comenzar con los en vivos porque nunca he tocado un en vivo y estar con ustedes. Pero ya que se está abriendo ya la oportunidad, y pues para que ustedes me comenten y hagan preguntas y yo estarles respondiendo, vamos a comenzar con eso, papá. ¿Qué decís? Sí, sería bueno. Para mi papá es sorpresa porque esto no lo había hablado. Ahorita te lo estoy comentando. Pero dame las ideas vos, que él es el que me da también ahí las terapias de qué hacer o no hacer. No, pero está bien, eso, los en vivos. Ya es momento de estar haciendo en vivo, pues, para que todos tus seguidores, pues, se den cuenta, pues, todo el programa que vos estás realizando en la semana que viene, la que sigue, o sea, los proyectos. Pues, sí, porque fíjate que de hecho, siento que vaya, yo en la semana yo subo videos, pero yo no les estoy posteando dónde ando. Sí, en mi Facebook personal siempre subo historias, pero hoy quiero comenzar que cada en vivo comentarles a dónde voy a andar. Así es. Y por si ustedes me quieren acompañar, de repente voy a un departamento, voy a un X lugar, de repente voy a estar invitando a quien sea que quiera ir conmigo. Vamos a hacer también una sola para que todos nos acompañemos y quieran andar fregando conmigo, andar, ir a distraerse. Podemos hacer una excursión, papá. Ser parte del blog de ahí, de lo que vas a hacer, pero... Miren, la verdad que tengo miles de ideas. Pero bueno, así que lo dejamos hasta acá. Vamos a esperar la comidita. ¿Cómo? Muchas gracias. Ahorita le vamos a entrar el arroz cantonés. Miren qué bonito cómo se ve. Estos camarones quiero yo, pa. Va. ¿Me ayudas aquí, papá, a servir, por favor? Sabroso. El pan. Ahí están los aderezos. Un buen pedazo de pollo, ¿no? Buen lugar, accesible, lo que es acá San Salvador. Cabal enfrente de la flor blanca, no hay poder. Chile, pa. Sí. ¿Y quedaba bastante? Sí, sí. ¿Dame? No sé si sí, a vos te gustaría también. Le vamos a echar un poquito, ¿sí? No me quiero enchilar mucho hoy. ¿No? Echame así alrededor aquí. No le saques mucho de eso es lo que más pica. No, pues es que ese es el toque. No, más juguito quiero yo. Es que este aceite, hermano, le jodo. No, o sea, es que esos trocitos sí, pica más. Sí, pues es que sí viene, hermano. Es que aquí, ahorita te voy a echar solo el aceite. Voy a probarlo así. Si te parece, me te echo más. Usted ya me quiere enchilar, va. Pero no vas a hacer eso. Fíjate que está chilito. Eso sí que pica más al otro restaurante que fuimos, Los Sánchez. Está más exquisito este chile. Este chile está un toque rico. Este chile tiene otro toque. Esto a mí me abruma. Nunca he comido con palitos. Lo vamos a hacer por primera vez. Vamos a probar este. Por ahí va, mira. Vamos a ver. ¡Hue tuya! No, padre, voy a hacer un desastre natural. Una sopa. Si así se come. Excelente. Vaya, voy. Lo vas a hacer vos, vamos a ver si lo agarras. Ya. Vaya, para darle vos, vamos a ver. Vamos a
Vamos a probar uno. Para ver. Ajá. Ay, ahí. ¿Te está costando, va? Sí, mira. Ajá. Dale, pues dale. Me vas a ganar, cretino. Mira. Ya no me estresaste todo, no, pero aprovecha a pegarle la mordida. Bárbaro. ¿Qué tal es el sabor? Está rico. No, trocito de aguacate, creo yo, ¿ves? Pescado. ¿Pescado? Sushi de pescado. ¿No? Ok. De este video, compartirles hoy otro lugar diferente, lo que es nuestro El Salvador. Muchas gracias para los que llegaron hasta el final. Les mando besos, abrazos, gracias por su apoyo y seguimos en una nueva aventura. ¡Jeje!